Manuel, dime. Vámonos, tío. Tío, estoy casi listo de abajo, ¿no? Venga, te aquí, ¿vale? Venga, tío. Hasta tío. Yo le he seguido todos los pasos, tío, desde la maqueta, de tomar una foca, de los primeros discos. Y ya después, cuando él triunfó, cuando pegó el pepinazo de que todo el mundo lo conocía, ya fue más para adelante. Ya era como que ya, yo lo suponía ya, eso iba a pasar, eso tenía que pasar, ¿entiendes? Tampoco me hacía película de, ah, este muchacho va a reventar, o esto, no sé, es que el éxito no se puede tocar, ¿entiendes? Es una cosa que es, no sé, no me hago películas con eso, nunca. Lo que me cuenta a mí es que hoy, ahora, está pasando algo guapo. Él es un tío que sobre todo se mantiene en forma. Se mantiene en forma y no se duerme. No es el típico tío que se te vaya a dormir de un trabajo al otro. No, no, no. Él siempre intenta evolucionar y guardar y cuidar las inquietudes que tiene en un momento o en el otro. Es bastante sincero en cuanto a lo que expresa por eso, porque yo lo conozco y el tío se ve, dice lo que piensa en ese momento, ¿no? Eso es auténtico. Vale, yo. Nunca han tirado uno tan ritmo y que explotara tan bien. Yo era el bebé de Nirvana y pillé billetes de 100. Si desde chico abría la ventana y me llovían besos, tú tenías que drogar a la tía para tener algo de sexo. Ven, vivo en la muralla, soy el tote. Mato como las pesetas, doy la vida como un lote de Barcelona, que vienen a joderme. ¿Dónde? Yo creo que no. Diego al monte, tus compis en el espejo se preocupan. ¿Qué me voy a poner? Los míos solo se preguntan ¿qué es mejor, follar o comer? Ya lo sé, muchas dudas, poca fe. Nos fuimos a Chile pa' tocar al final y matamos a Pinochet. Tienen el MySpace 300, tía. ¡Ole! La mayoría están todavía en el cole. Si mi cabeza me traiciona, ¿qué puedo esperar de ti? Lugares comunes y planes, lo de siempre. Los tíos son gilipollas, las tías son gilipollas. Los ancianos y los niños al menos llegan a personas y se entienden bien. Zonas donde manda el instinto, tú no llegas ni a ser. ¿Cómo vas a ser distinto? Que le han hecho a mi corazón, que parece que es domingo. El día de la bestia, hostia, recortar el pan bimbo. Mis líneas ya son bingo. La tercera guerra mundial entre Mac y Windows. A todo te lo conocí en la época de Tu madre es una foca. Recuerdo que había un concierto en Vallecas y había un montón de gente hablando de unos capítulos de lucha que estaban colgados en internet llamados Ultimate Fighting, y había uno muy pequeño y siempre ganaba. Y empezaron a hablar de eso, yo también los había visto y al final nos hicimos amigos. La verdad es que el tío ya despuntaba, yo creo que musicalmente en la actualidad lo ha demostrado. Descubrí una persona que tenía cosas que decir, siendo de Sevilla, que ya es una ciudad difícil para trabajar y para componer, porque como siempre hablan de lo mismo, pues salirte de esa temática es admirable, ¿no? Y yo creo que Tote King tiene ese punto. Para mí Tote es un profesional, ¿sabes? Simplemente uno está con inquietudes, un tío que siempre está investigando, un tío que trabaja 100% y que
y que si está donde está es porque se lo ha ganado, no porque nadie se le haya regalado nada, te lo puedo garantizar, ¿no? Te lo conozco desde hace muchos años ya. Me pido a capela que me encanta hacerlo. Yeah. Salgo a la calle con mi pose, mi mochila y mi blog. Las pilas puestas y con más tatuajes que una estrella del rock. El Fort Knox del estilo, el colmo del estilo, el porno selectivo. Knock knock en el cielo, allá voy. España flota mal y yo me... El totem en flow sevillano puro, durísimo. Allí en Dominicana los Tigres también me dicen que están activos, escuchando la mema 24-7. Y aquí en el barrio los chavales también están activos. Yo principalmente, el totem, saliendo en el coche, los Tigres del auto. Pedazo de pepino, men, temazo. Buenos días, España, te presento al futuro. Un ignorante blando, hijo de puta y sin un duro. Burocracia misna, emboscada al fin. Que os jodan desayuno con sulfuro del sí. Seguro, no es matemática, es pura atracción magnética. La voz asmática, hermética, métrica, técnica. ¿Cómo empecé? Vaya pregunta. Una mala conexión de la junta, nací encima de una peña bética. Quítale al móvil la carcasa de la marihuana. Yo tengo un pilo que dispara mi cana. No brecho un libro. Y uno contra 20 no se queda antiguo. Torrente en parapente no es diferente a Olivo. Y visto a Jiman de gimnasio. Llorar como una nena cuando el jefe despidió sin compasión su servicio. Despacio. ¿Qué coño sabes lo que gano en cada concierto? ¿Me escucha? En el espacio. Te meto en un tubo de cupo y llega... La verdad que lo que me llamaba la atención al principio, incluso ahora, es el toque fresco, ¿no? La chispa que tiene. La frescura, digamos, ¿sabes? La gracia, por decirlo de alguna manera, que no por ser sevillano todos tienen que tener gracia, ¿sabes? Pero que la verdad que me quedaría con eso, con esas características, aparte del ingenio que tiene para rapear. Un tío polifacético, yo lo definiría como una persona muy vital, ¿sabes? Y sobre todo muy inquieta y que siempre quiere... Digamos que tiene muy claro lo que quiere el cabrón y sabe cómo conseguirlo y tiene ideas geniales. Lírico y tote mucho más que un mote, te lo estamos diciendo. Rap solo representando, la mierda de siempre, violadores del verso, Tote King, la mierda de siempre. No hace falta decir nombres y tú sabes quién. ¿Sabes quién? La de la mejor mierda, den lo que den. Estoy en lo que hago, 100%. Tal vez no es un río, pero todo está bien. Todo bien. ¿De acuerdo? Es una persona que jamás me ha decepcionado y no creo que esté grabando este documental para que venga nadie a decir lo bonito que es y lo bien que lo hace, ¿no? Es un tipo que no a mí me ha decepcionado, yo no conozco a nadie que se haya sentido decepcionado con él. O sea, si me presentaran a alguien que está decepcionado no me lo creería, porque le conozco bien estos últimos años y es una persona que vive, que hace todo lo que se tiene que hacer para vivir dignamente. Y digo dignamente de esto del giro. Graba un tema, le encanta, mañana lo odia. Y bueno, él, eso, no sé, convive con él. La movida de la inseguridad es una cosa que yo creo que toda persona que cree tiene. Por lo menos si es un poquito honesta, ¿sabes? Mis colegas nunca me han regalado los oídos. Y yo tampoco me la flipo. Sé cuando he hecho una cosa que está muy bien o me la puedo flipar un día, pero el día siguiente lo vuelvo a escuchar y digo, hostia, pues no está tan guay. Más que inseguridad es una indecisión que siempre está ahí cuando creo. La verdad es que sigue siendo el mismo tipo. De hecho, a mí me gustaría que le cambiara un poco la fama y que le sirviera para adquirir algo más de seguridad y de decir, bueno, pues aquí estoy yo, soy un tipo que sabe hacer muy bien su profesión, pero ni siquiera para eso le ha servido. Sigue siendo un tipo inseguro y la verdad es que a mí me gusta que siga siendo el mismo tipo de siempre y creo que es el secreto de que sigamos siendo amigos después de más de una década de conocernos. Presentar a mi colega, a mi amigo del alma, David Bravo, que está aquí, ¿vale? Y esta nota que tiene la recorta. Es él, en la vida real, ¿vale? Hola, amigos. Las diferencias entre Tote y Manuel son muy pocas. Tote como persona y como músico no tiene muchas diferencias. De hecho, casi ninguna, excepto cuando lo ves haciendo su trabajo. Antes sí había una diferencia muy grande. Hace 5 años, por ejemplo, había una diferencia enorme entre lo que era Tote King y lo que era
Manuel, porque yo estaba en la facultad, no tenía una repercusión tan grande, entonces me dedicaba en serio a él, pero tenía otras cosas, estaba haciendo mi carrera, estaba en un equipo de baloncesto serio y estaba, yo qué sé, estaba noviado, tenía una vida como más normal en ese sentido, ¿vale? Pero hubo un momento en que ya, y tampoco creo que fuera por el éxito, ¿vale? Creo que fue como un flash que me dio, que dije, vale, dejé la última novia que tenía y lo dejé casi todo, el rollo convencional que tenía, y me encerré, me alquilé mi pisito y desde que me fui a vivir solo, que fue en el 2005 por ahí, he hecho realmente lo que quería y hago lo que quiero. Lo que más me gusta de Tote es que habla de cosas que nadie ha hablado antes. No sé, pone en tela de juicio muchas cosas de la sociedad sevillana, ¿entiendes? Y no le tira flores, al revés, ¿entiendes? Como que las pone, las deja en un lugar incómodo, te hace como decir, coño, ¿verdad? Nadie lo había dicho, lo estás diciendo tú. Normalmente cuando estás con él sabes que te vas a reír siempre. Tote es una persona que es capaz de estar delante de, no sé, delante de dos o tres personas y quizás cortarse. Sin embargo, después sale a un escenario y... En realidad yo empecé a trabajar con Tote sin conocerlo demasiado. Una cosa que me casi me convenció, o por lo menos a intentar a meterme un poco en la película y a conocer un poco más su música, fue una recomendación del Dive. Dive Divoso, él había hecho algunas bases para él. Estábamos en el estudio, apareció Martín y me preguntó por un tal Tote, qué tal, qué me parecía, y dije, hostia, es un chaval de puta madre, pensé que debía apostar por él. Y efectivamente, creyó en él y mira dónde está ahora, ¿no? Ha apostado por él 100% y ha trabajado duro y están ahí donde están. El Dive es un tío que le tengo respeto y bueno, pues así fue, le hice caso, escuché el disco, me gustó y empezamos a trabajar y bueno, todo bien, ha sido un gran acierto. Esto es mío. O sea, ni rollo aquí ni mal rollo. A mí me ponen mi catering, ¿sabes lo que te digo? Nuestro, cojones. Sí, así. Está cabrona, te lo digo, estrella puta, te lo digo. Ya hay un hierro detrás. Oh, creo que tenemos aquí. Superficie dura. Está duro. No sé, yo sé. ¿Te puedo besar? Yo creo que está dura, te lo digo, No sé si soy hierro y todo, Cuidado, que no sé si es hierro, Mira, puede ser. Dale tú. Lo mejor es que mira la andada, tío. Mira la ¿Qué es lo que hacía atrás, tío? Pero yo me he hecho.
Escuela yo iba de chico, yo iba con 12 o 13 años, iba a Coria y los notas ensayaban con, no tenían micro ni nada, ensayaban en el local a hierba, pelo, ¿eh? Y yo era todo chico, ellos flipaban eso. Me acuerdo a Tote súper delgado y en un concierto, en el primer concierto que dio la Alta Escuela en Sevilla, en el Fan Club, con La Mala y El Cuervo. Me acuerdo perfectamente de ese concierto y para mí fue una alegría ver a mi colega Tota ahí arriba cantando y tal, ¿no? Fue guapo cuando apareció la Alta Escuela, ¿no? Con estos niños de Coria, que además yo también tengo familia allí en Coria y era guapo, ¿no? Gente de los pueblos también ahí representando y haciendo cosas interesantes. Tengo el control de la Alta Escuela. Okay, la ha sido mis cabrones y yo. La historia es simple. Yo estaba en la facultad echando la matrícula en Filología Hispánica, ese único año que estuve allí, y me encontré a Tote en la cola y empezamos a hablar. Iba escuchando rap, yo me acerqué. En aquella época era un poco más complicado encontrarse a otra persona que escuchara rap, entonces me llamó tanto la atención que empezamos a hablar. Y bueno, yo a ellos los conocía porque éramos del pueblo, con él me crié. Sí, romántico, era. Y era un niño. Él venía detrás nuestro, era chico y se pegaba nuestro culo. Claro, pero como rapeaba bien, pues les molaba. Sí, sí. Entonces, total, que empezamos a quedar, éramos un grupo de gente. Pero empezamos a parar juntos y la cosa se fue depurando y al final pues quedamos los cuatro, que fuimos los que hicimos el disco. Al final, lo que iba a ser una maqueta se convirtió en un disco, digamos. Esa es la historia de la Alta Escuela, así contado a grandes trazos. Es bonito que, a pesar de que el tiempo pasa, ¿no?, la gente seguimos siendo los mismos. Me gustó mucho ver el vídeo, el último que sale Randy, poder compartir con la gente de siempre, es genial. Y no sé, me alegro mucho por Tote, por Manuel. Un tema que me encanta es el de Ahora Vivo de Esto, porque sé que es así. O sea, sé que todo lo que le está diciendo ahí es real, que cuando hace unos años esto no estaba así de bien visto. Mover el cuello era el baile, íbamos rapados como frailes, con el gorro de los Bulls y el chaquetón de los Riders. La canción del vídeo de Ahora Vivo de Esto creó mucha polémica, mucha controversia, porque creo que no se entendió en realidad el mensaje que quería denotar. Yo me acuerdo cuando salió en plan de promoción antes de que saliera el disco, que como tema a mí personalmente me pareció increíble, lo único que el contexto quizá al principio no lo entendí como posteriormente lo hice. Yo, la peña de la clase entonces se reía de mí, y ahora yo vivo y ellos tienen que sobrevivir. Me parece que la gente ha malinterpretado esa canción, creo que está de puta madre. En realidad lo que reivindica es que mucha gente lo criticó en su momento, creo que él lo dice explícitamente en sus letras, pues como compañeros del instituto, tal, lo típico, gente que antiguamente se reía de los que hacíamos hip hop. Eso le ha pasado a él, me ha pasado a mí y le ha pasado a todo el mundo. Y con esa letra lo que pretende reivindicar lo que hemos luchado todos por llegar a esto, para demostrar que el hip hop no es un juego, ¿sabes? Ya cuando lo dirigimos como single y para hacer el vídeo y demás, ya me dio que pensar que podía llegar a ser un poco polémico. El tema de que hablase de dinero, de si gana o tal,
esto es un poco también, se trata de esto. Yo supongo que es lo que quiere decir en este tema, es que bueno, que bastante nos ha costado ganar 4 duros de esta mierda, ¿sabes? Eso es lógico, esa canción debería haber salido hasta antes, ¿no? Porque uno se lleva toda la vida luchando por lo suyo y cuando lo tiene, pues tampoco es malo decir, pues mira loco, esto me lo he ganado yo con mi esfuerzo, mi trabajo, y esto es así, yo soy X y me he ganado esto con mi esfuerzo y mi trabajo. What's up? Yeah. Okay. Entonces nosotros respetamos esa canción y nos gusta mucho. Ahora vivo de esto, loco, es así como estamos. Hoy vivo de esto, mañana a lo mejor viviré de aquello, pero hoy... Yo veo muchas cosas en común, muchos paralelismos entre Tote y la gente de Muchachá, ¿no? Y nosotros hemos conseguido hacer una cosa con nuestros colegas y al final acabar viviendo esto, que es prácticamente una cosa de ciencia ficción. Mando día a día, nadie nos regala nada, hermano. Cuatro reglas, fácil, decílame. Uno para la peña que sabe cuál es su sitio. Dos para todo el que chuba aquí desde el principio. Tres para que se respeta y respeta el techo. Cuatro para el que nunca lo dejó y ahora vive de hecho. Uno para la peña que sabe cuál es su sitio. Dos para todo el que chuba aquí desde el principio. Tres para que se respeta y respeta el techo. Cookie Soul. El ser humano y su piel. Si eres guapo no es por ti, enhorabuena a tus genes. Todo lo que tienes se cae cuando pones hola sin H en MSN. Esa es la auténtica crisis. El cerebro muere pero el culo se mantiene. Sí, oye lo sexy. Estoy tranquilo porque alguien me enseñó a vivir. Sé que algún día alguien dará el mismo daño que tú me hiciste a mí. Ahora mismo estás en el kilómetro 7 del mejor club del país. Celebremos algo, al fin del negocio inmobiliario. Los camellos del miembro cuadrado, inválidos. Con el número único, por el suelo su ánimo. Lo tienen bien merecido por comprar tan rápido, por comerciar con el suelo, por inflarnos los precios y hacernos llegar a fin de mes por los pueblos. Con el eterno miedo, los malos son ellos. Quieren subir en tu cuello, esto y aquello. Mi flow cínico es bíblico porque cuida hasta el mínimo punto anímico del ser más ínfimo, oro. Con un discurso típico bíblico, por que me marche de España lo que quisiera la hoy, pero mira cómo escupo de bien, salpicando los 1500 cupos grupos políticos, los mando al INE, bárbaros sentados en círculo, marchados con migas, esperando que Conan les diga que es lo mejor de la vida. Falsos, como un taller de hip hop. ¿Cómo se explica una rima? ¿Cómo se explica un beatbox? ¿Cómo explica que estamos viviendo con esta tensión? ¿Cómo explica que estemos viviendo con esta tensión? Aquí todo el mundo sabe de números, cifras y recesión. Buenas noches, Andrés, buenas noches, Valencia. Muchas gracias, tío. Ven aquí. No tengo nada pensado, si lo tienes lo nos la pensamos, pero bueno, ahora te pongo más. Sí, sí, sí. Bueno, me está llamando un pepino, ¿eh? A ver, esto es pepinón. Esto es pepinón, men. We'll be right back.
que no sabe ni dónde estás, ¿no? Y muchas veces estás en el hotel y te despiertas por la mañana y crees que estás en tu casa y te resulta rara la habitación hasta que te das cuenta de que no es tu casa, ¿no? De que estás en el hotel. Del hotel de repente estás en tu casa, Guillo, ¿esto qué es, Guillo? Y ahora de repente tu casa huele distinta y el hotel huele distinto, Guillo, ¿esto qué es, Guillo? Todos distintos, las pesadillas, tío. Las pesadillas son insufribles. Aquí se sueñan cosas rarísimas, tío. Los hoteles se sueñan cosas rarísimas. Los hoteles son nuestra vida. Vivimos en hoteles, a regañadientes, contra nuestra voluntad. No se puede hacer de otra forma. Vas a tocar una ciudad, ¿dónde vas a dormir? ¿En una cuadra? No, tienes que dormir en una suite. Que no está mal, pero nada comparado con mi casa, que es mucho más pequeña que esta habitación. O sea, esta habitación es dos veces mi piso. Pero en mi piso hay pelis y hay libros. Aquí no, esto no tiene vida. ¡Landy! ¡Qué! El tema de los hoteles ahí es un punto negro que tengo con Tote, porque la verdad es que desde la primera vez que vinieron precisamente a mi pueblo, al Prat, en un hotel, ya me liaron un pollo. La sensación que tenías cuando te ibas a Mallorca en viaje de fin de curso en octavo con tu clase a pasártelo bien y a desfasar. Lo repito cada puto fin de semana que toco. Me voy con un grupo de colegas con los que tengo confianza, somos casi como una familia y nos vamos a los sitios a tocar. Lo primero es la música, vamos serio, pero cuando se acaba el concierto, bueno, la pasamos de puta madre. Desfasamos a nuestra manera, ¿eh? Nos lo pasamos bien de esa manera. Claro, serio, claro, siempre se intenta, nunca se consigue. Menos que no haya cámara, porque si hay cámara, pintaron las paredes, típica desfase después de un gol en un hotel, cosas que pasan en la carretera, en el rock, en el rap. Siempre se intenta, si no hay cámara, vamos a trabajar. Si no hay cámara, se intenta llegar a la cocina. ¿Cómo hoteles y el cómo por la noche después de ir pues a tope o con todo el subidón de que ha ido bien el concierto y demás, se llega o se busca la cocina? Nosotros estábamos en Colombia con Antonio Orozco y nos contó que él tiene un hotel y que el Tote una vez le reventó la habitación o la quemó, yo no sé qué hizo, las paredes todas rotas, tal y cual, y que le tuvo que dar toque, ¿no? Era un coleguita y todo, le dio el toque, ¿no? Pero nosotros en verdad la impresión que tenemos cuando hemos coincidido con él en voz y cosas así, el chavalito está arriba, pero es humilde, es tranquilito. Bogotá con Pachamama también fue madre mía. Es que eso era como una película de Tarantino, yo no te voy. Desde llegar por la noche al hotel, si yo lo voy a contar aquí, ni quién iba ni quién no iba, porque yo no estoy aquí para eso. Pero lo vimos con una cierta presión, de nos han echado del festival, no sabemos lo que ha pasado, la policía está en la puerta, tenemos que abandonar las habitaciones del hotel, ¿qué se ha roto yo? Diciendo, pero qué hay, hijos de puta, pero qué habéis hecho en estas tres horas que hemos estado intentando aquí hacer algo de música.
En fin, es para recordar. En fin, este personaje de vez en cuando se le va un poco la pelota. Siempre te las coloca. A ver, ahí por ejemplo el tema de la selección estuvo de puta madre, ¿sabes? Me acuerdo cuando Toto hizo la canción para la selección española de baloncesto, en la que nos nombraba a todos y además se notaba que sabía mucho de baloncesto. Nosotros la utilizamos para escucharla antes de cada partido y nos motivaba mucho. Hicimos el tema aquel de para el Mundial, que bueno, fue toda una movida conseguir que eso saliera y la verdad es que es una letra increíble y nada. También estuve una vez retransmitiendo partidos, siendo comentarista para el Canal Plus, invitado. O sea, es una cosa que le mola y obviamente se traslada a sus letras, ahí se ve reflejado. Esto suena bien, va a empezar el Mundial. Siente los colores y comparte el objetivo. Canta conmigo el logo al rojo vivo. Cuando quiera, no lo pases. Esto siempre baloncesto porque desde chico he jugado y me encanta. Disfruto jugando al baloncesto y disfruto viéndolo. Y es el deporte que más me gusta con diferencia. Entonces mis letras pues siempre está ahí, es una parte importante de mi vida y siempre meto cositas, referencias. Un saludito a todos mis vasqueros, que son muy grandes y muy buenos jugando a baloncesto. Como lo que es, ¿no? Como hermano mayor, siempre cuidando por su hermano. Mi hermano el Chota es el mejor. ¿Hay peña ahí arriba? Yeah. Mucho más de lo que esperábamos, tío. Me cago en tío, qué sí, bien. Tío. Qué bonito, ¿eh? Es bonito, esta noche está de muerte, tío. Mi hermano el Chota es el mejor. Tiene un tema que habla de eso, ¿no, hermano? Sí, un poco. ¿Sí? Pues dale duro. Ok. Jordi, tú sabes que sí.
soy el mejor, chota. Soy el mejor, ok. Soy el mejor, chota. Soy el mejor, soy el mejor, Sevilla. Soy el mejor, soy el mejor, yo, esto está dedicado a la mujer que mata mi sed. Solo te paga fuego si quieres volver. El amor es una herida. Piensa en ese viaje absurdo. Pillo equipaje, me espera abajo la furgo. Ya se me olvida. Viaje espacial. Siento que me chingo si no suelto este drama digno. La cuestión es si te van a tocar. Yo no soy un asesino y eso puede cambiar. Y es que siento su juego, no quiero ver la verdad. Si mamá escucha esto, dale al mute, mira para atrás. Cada día que pasas uno menos, solo sabes ya. Y mi horóscopo pone la fecha del funeral. Es ahora Kiri. Parezco un puto guiri, pero no en mi ciudad. Tengo el iris del dios Osiris. Existe la verdad bajo el sol. Eterno miedo al entierro de mi energía, calor. Me he vuelto lo que lo quieres contar. Te mato. Si me entiendo con un bifur, nena, vaya cheta, me pica tu gato y defino hardcore. Un lugar sin mar. Sueños de pecera con agua, traje cristal. Mis colegas están fumando weed, jugando a la play. 10,000 discos de la selva, soy el sensei. Si no controlo mi voz, chillo por amor a mi hip hop. Es un hechizo entre nosotros dos. Hey. Soy el mejor. El cocido se ha molado, ¿qué? Muchísimo. Sí. Gracias. ¿Eh? ¿Qué, de dónde soy? De aquí, bueno, de Elda, pero vivimos aquí. ¿Y el concierto qué tal? Increíble, sin palabras. Sí, ¿cuál es vuestra canción favorita? Ven. La sensación antes de salir a un bolo con Tote es chunga porque estás nervioso, si es un bolo con mucha peña tienes una presión ahí que tienes que saldar, ¿no? Y yo, a mí por ejemplo, yo siempre antes de salir estiro, me relaja, es como, tienes que calentar, tienes que salir, me relaja, estiro, algunos estiramientos, no sé qué, es una manía que tengo, desde que toco, me quita un poco los nervios. El antes de salir es chungo, tío. Es chungo, es estrés puro, vamos. Pierdes años de vida con eso. Nosotros solemos quedar a las 12. Y el punto de encuentro es la casa de Tote, ¿no? Quedamos en la Macarena, cada uno llega con su movida, con su maleta. Randy suele estar allí ya con Tote, normalmente llega temprano, es puntual. Y nada, siempre hay alguien que lleva discos nuevos o pelis nuevas. Hoy he traído tal disco, tal peli. A mí me suele llevar mi hermano. Y nada, y nos juntamos todos allí y dispuestos a hacer un viaje duro y largo. Unos 15 años, tenía unos, no sé, 7 o 8. Estábamos en Gine, en un cumpleaños de toda la familia allí, y pedimos pizza, todo el mundo comiendo pizza, y yo estaba meando y no me dio tiempo. Cuando llegué, mi hermano se había comido mi trozo. Yo llorando, hijo de puta, ¿qué? Cogí, me hizo una tortilla de patata, me despisté y se la comió también. Y yo ya, hijo de puta, lo cabrón. Y después me hizo un sándwich de nocilla, de los míos. Tengo unos sillas todo gordo, ¿no? Que me despisto y se lo come, Guillo, nota, tío. Y coge y digo, cabrón, ya llorando con la lágrima, con un cuchillo de esto de plástico y corriendo detrás de él a pincharlo, corriendo. ¿Que de plástico? ¿Era de verdad? De verdad. ¿Era un cuchillo? Y él estaba corriendo y riéndose. Y
yo corriendo detrás con el cuchillo a matarlo, guillo, llorando. Mi padre, mi comida. Una hostia que voló. Voló en el sepulcro. Mi mamá, nena, mi comida. Digo, corriendo con el cuchillo, mi viejo viene una hostia, volé, el cuchillo voló. Y mi hermano riéndose corriendo. Esa es la historia. Descuídame como tú comiste, tío. Estamos en banda, hermano. Vamos a probar sonido un poquito. Bien, bien. Historias que ya conocéis. Me presento, soy el dote, cuando escribo llora la cebolla, incito a los chavales a que piensen. La vida es lo que pasa mientras mueres, y espero que se marque el móvil solo y que se enteren de quién eres. Te quiere, sí claro, como amigo, quiere pulirse a toda la clase entera menos tú, que seas sencillo. Quiere que sea su abrigo y la comprenda, leerte su agenda, enseñarte el piercing del ombligo que compró en la tienda. Ahora ni tocarlo, espero que entiendas que eres muy especial, pero en cuanto a lengua, quieres adecarlo, que es un chulo. Cooking Soul. Déjame que te hable de dos grupos importantes que hay en los botines. Está el grupo de los que le gustan, como en mi caso, me gustan, me interesan, y está el grupo de los psicópatas de los botines. Lo mío no es psicópata. O sea, mi afición no llega hasta los límites de tenerlas en cajas y no usarlas o estrenar bambas antes de cada bolo. O de yo no soy un psicópata de nada, no soy fetichista. El tema botines me encanta, aunque en Barcelona le llamamos bambas. Y bueno, me gusta mucho cuando habla de cada uno de los modelos porque los recuerdo sobre todo mi infancia. Es un tema que está gracioso, está muy bien montado y hace referencia a un mogollón de modelos. Por ejemplo, las Ewing, que casi todo el mundo las teníamos. A mí lo que me jode del tema del puto dote, del tema de botines, es que habla de la Ewing. En rojas había violeta, verde, mostaza, gris. Y yo nunca las pude tener. Pues yo tenía las rojas. Eso es lo que más me jode de lo demás. Las Golfito las conocí. En el mercadillo de mi barrio, allí estaban. Me parece la hostia esa canción. Cuando la escuché, flipé por lo original. Yo creo que todos los chicos de mi generación hemos tenido un mogollón de zapatillas. Realmente las que están más malamente, esas son las que guardo. Las que están ahí todas destrozadas. Porque como que he andado mucho con ella y no las puedo tirar, me siento como no puedo tirar esta zapatilla.
Tengo mi colección, me gustan, tengo mis botines, no me faltan, ¿vale? Pero los mancho, los uso. No estoy loco, los uso, me los pongo. Y si tienen una manchita, me los pongo. Y salgo al escenario con la manchita y no me como el tarro. Mira, nos ha pasado una movida. Veníamos para López de Vega, mi hermano y yo andando. Y pasando por un escaparate, hemos visto unos botines tela de Hortera, tela de Feo. Y hemos dicho, esas mías, del tirón. Yo hasta que escuché ese tema no sabía que había tanta cultura alrededor de los botines, de las zapatillas, de toda la historia que traen. Y la verdad que a raíz de esa canción me he enganchado. Los botines, un tema, la verdad, que a nosotros más que nos gustan, y más cuando son gratuitas como ahora. Zapatillas, como se dice en Albacete, sino zapatillas de deporte. Tenis, los tenis, que se llaman también, dicen los tenis, por ejemplo, en la parte de Elche se llaman los tenis. Que un poco absurdo, ¿no? Porque no todas las zapatillas valen para tenis. En Sabadell le llamamos bambas, en otro sitio zapatillas, pero también las veo estar por casa, entonces no lo adecuo a eso. Bambas. Recuerdo la primera vez que el Saiz me dijo, oye, tú te has contactado para hacer un tema que se llama botines. Y dije, ¿botines? ¿Y eso qué es? Dice, ¿no? Sobre bambas y tal. Jabucas, también. En la parte de, pues de aquí de Madrid, del pueblo de Madrid, se llaman jabucas, jabuquitas, muy ricas. Yo he tenido muchas, he tenido, aparte de la canción de los botines, bueno, botines, ahí se dicen, en Andalucía supongo que se dice botines, los botines. ¡Botines! ¿No? Aquí en Barna decimos botines, es una mariconada. A mí, al igual que a Tote, también me gustan los botines, aunque yo los llamo zapatillas, pero mira, para que veáis, yo también colecciono y tengo un buen arsenal. Hemos escuchado el tema de botines, criminal, un temita guapo, pero aquí en Cuatro Caminos decimos zapatos de deporte. Deporte, que no se lo callen, ¿vale? Deporte, gale. Zapatos de deporte. De Z en Z dando botines, ¿no? Pequeños botines. Botines aquí en saltitos. El tesoro de los clics, ¿no? Era un botín. Aquí llevamos a Air Jordan, tío, saltos, saltos. Lo importante es tener unos propios, que tú digas, llevo la mierda más fea, pero no la lleva nadie. Así que la hemos visto, ¿no? Y hemos dicho, hermano, échame las compro. Seguro. Todo el que tiene buen gusto en botines está conmigo, hermano. Un dedo en el aire. La bota de base, el alero y las bandas de heavy. Si estás pensando en montar competitiva, ¿quién sabe si mejor los pies por toda la ciudad? ¿Quién? Llevo las Asics Tiger, las Patrick Henry en blanca. Si tienes posto los pongas y si no las mangas. ¿Cómo? Con alicate, el pito se arranca. Las metes en la mochila, sale y nunca suena. Venga, una ganga. Ese modelo me flipa y nunca están. Saco de infla con los ritmos fans. De los sonidos yo cambiando a perder. Los reyes de la champa. Tú conmigo la calle Villacampa. Las vendo, las compro, las tengo. Las Converse, Whip Bono, las Air Force. De clásicos como la de escuela, la de la Rillonson tenía el líquido la suela. La All Star de tela, la Jota Hyderbank y menudo bache. La Yuma y la Naiguarache. La llevamos a los mates, Johnny. Spud fue con la poli, un mini multi con la Getonics. La golpito, las paredes, la rota de los Lakers, el Lira, mamá. Compramos una fila por lo menos. Cookie Soul. Ya no quedan gimnasios en Sevilla auténticos. Todo se ha evaporado en un mundo de glamour, de toallas perfumadas y de gimnasios para mariquitas. Este es uno de los últimos pozos de sufrimiento que queda en España. Un gimnasio auténtico donde la gente viene a sufrir y a ponerse fuerte. Es un chaval, lo veo muy centrado, es un chaval que se lo ha currado, que tiene su carrera, filología inglesa, creo. Me tiré a la piscina en su día. Y yo no tengo ningún respaldo, porque yo no acabé la carrera, como mucha gente piensa, ¿eh? Que he leído por ahí. Entonces, licenciado, yo no soy licenciado, nunca acabé la carrera. No tengo el título para trabajar, vaya, ni tengo interés ninguno. Me parece una estafa la universidad y el ser rollo. Entonces, no tengo ahí un parachoque, no tengo un salvavidas si me fallara la música. Pero tampoco me preocupa porque creo en lo que hago. Las contradicciones son cosas, tío, que van ligadas a la edad.
no tiene mucho misterio, es una cosa que está ligada directamente con la edad que tiene. Las contradicciones de la música de Tote y en general de Tote en sí mismo son continuas. Tote es un tío que se contradice a sí mismo diariamente. Yo lo reconozco, es que no tengo nada que esconder. Yo hace, no sé, yo con 18, 19 años era un tío que no escuchaba, por ejemplo, el mismo rap que escucho ahora, el mismo rock que escucho ahora, ni el mismo jazz. No escuchaba la misma música ni tenía la misma actitud. Muchos quieren que yo sea una línea recta. ¿Cómo? Pero mis trabajos son contradicciones. ¿Cómo tu supuesta actitud honesta, llena de virtud y plenitud? ¿Será que me he quedado desnudo como la vespa? El todo en acción, tener veneración, poner mucha atención, joder. ¿Cuánto cabrón quiere salirse de la norma para romper, hacerse ver, colocarse y entrenarse como la vida? Tiene un don o, no sé, un don o algo negativo, que es la inestabilidad de la que todo el mundo habla. También lo dice él, ¿no? Hoy me gusta esto, mañana no. Pues la música se complica, depende de lo que tú quieres contar. Entonces hay gente, o habemos gente, que contamos cosas. Es más, lo que dice, cómo lo dice, y cómo pellizca y cómo indaga en tu conciencia. Creo que en realidad lo que él necesita es todo el día aprender cosas, saber cosas, ver cosas. Entonces cuando tiene una cosa en la cabeza la defiende a muerte y te lo dice con una claridad y una vehemencia que... Las contradicciones existen, pero yo creo sinceramente que es algo completamente natural. De repente él estaba en un momento de su vida que lo que le salía era otra cosa, que no tenía que ver con lo que le había salido hace unos años. Y Jaime me parece una cosa absolutamente natural. A mí me parece lo más natural del mundo y lo más sincero. Lo más sincero es hacer lo que uno tiene que hacer, no lo que crean los demás que tienes que hacer. Eso es lo que parece, ¿sabes? Que es lo que hay que hacer de vez en cuando, creo que no es así. Alguien que no se contradice es una persona que no tiene matices, que no tiene dilemas, que no tiene dudas. Y alguien que no duda es alguien que no avanza. Bajo mi punto de vista, que aquí todo el mundo tiene su opinión y opinar es gratis y se nota que es gratis, porque es que todo el mundo opina. Entonces, yo voy a opinar y lo que opino es que si él se contradice, de puta madre, tío. Tú ayer pensabas una cosa y hoy piensas otra cosa. Pues mira, por lo menos tiene los huevos o la babilla, como dicen en el Caribe, de decir, pues ahora digo otra cosa. ¿Entiendes? Y eso no me hace ni mejor, ni peor, ni más, ni menos. Simplemente me hace como soy. Y eso es lo más importante. Ser como tú eres. Y no soy malo, que estáis fuera de fecha. Tenéis línea. Como mi cama siempre mal hecha. No habla mejor. No tenéis choros. No probáis cosas nuevas. Sois tesoros como el plomo. ¿Queréis dejar mensajes? Meteros con la poli. Y el único mensaje que sabéis mandar del móvil. Muchos quieren que yo sea una línea recta. El tendedero puede interpretarse, el tendedero es donde tienden las mujeres la ropa para secarse. También puede ser una acción muy, ¿cómo se debe decir?, cotidiana, el hecho de, él habla de una relación o relaciones personales, de que hay otras formas, y yo lo único que hablo es de la ausencia de personas o de sombras que se pegan como un chicle en la suela de tus zapatos. Pero en definitiva es el recuerdo que te llevará a los sabores, a los olores. Y él habla pues que es feliz poniendo el fregaplato o la lavadora. Y eso también es admirable, ¿no? Porque en definitiva son las cosas que nos suceden todos los días. El tendedero tiene un significado importante en mi disco porque refleja una cosa muy sencilla pero que me gusta hacer y que solamente se puede hacer en esta ciudad, bueno, o las ciudades que tengan un sol como este, que es salir aquí, un sitio privilegiado, mi terraza, ¿sabes?, y disfrutar de que esté dando el solito mientras pones tus prendas del rap patrocinadas, poco a poco las dejas que se sequen y disfrutas de ellas. Son cosas sencillas, ¿no? Es un reflejo bueno de mis ideas. Yo, por ejemplo, soy un tío que digo en el disco cosas así, ¿no? Soy feliz poniendo el termo, soy feliz poniendo el tendedero y la gente piensa, hostia, qué flipado, ¿no? Yo qué sé, no sé, ¿no? Tengo una bici y no tengo un pedazo de carro ni necesito más movidas, ¿sabes? Realmente es así, ¿sabes? Mucha de la peña se ha rayado con... Si estoy ostentando, si he ido de chulo por ahí, ¿no? Lo que pasa es que si invertí bien el dinero, me compré un tendedero resistente, ¿sabes? Chico,
Mi historia con Sevilla no va tanto por la reivindicación de la ciudad como, ¿no?, como mi bandera, ¿no?, porque no es realmente que me guste todo lo que hay aquí, sería absurdo generalizar. Pero cuando sales de gira y estás en muchos sitios y sales incluso de España y ves cómo se vive por ahí fuera, dices, vale, hay sitios guay, no, este está bien, pero hostia, esto es una suerte. En playas del Caribe con ganas de volver, he andado por la Gran Manzana inclusive a punto de devolver. Yo estando a parte, he visitado museos, he sentido el arte, he tenido empleos feos y a veces dormido en parques. He visto a Jordan, a Pippen y a Harper, he fumado con las estrellas, he rimado con ellas, me he trincado botellas, me han presentado a directores y actores de cine, he compartido el agua de piscina con delfines, he sufrido miedo al público, el único afónico, en muchos festivales conocido he sido anónimo, me han llevado a la cama chavala, he follado las alas de las playas de Cádiz entre gente buena y gente mala, he cambiado de gustos y de forma de ser, he perdido el contacto con todos para no perder mi fe, he tocado en Holanda, Alemania, México, Chile, ¿qué? Y he tocado en las salas minúsculas, no te olvides, men, he robado la hacienda, me han robado la calle, he perdido muchas riendas y he cuidado muchos detalles, he conocido muchos sitios y muchas cosas que he probado, pero como se está en Sevilla no se está en ningún lado, esta es mi casa, mi sitio, mi calle, mi plaza, mi bar, mi clima, mi centro, es mi casa, año tras año con los mismos conceptos, créelo, no necesito mucho más que esto, mi gente, mi radio, mi pampa, mi bici, mi espacio, despacio, salir de aquí te dice, tengo lo que quiero y trabajo para entreteneros, es un privilegio tocar y volver a veros. Yo he trabajado poniendo helado, he limpiado mesa, he cocinado hamburguesa, me he destrozado la espalda para una puta empresa, he conducido coches sin carnet y los he metido en zanja, he escrito letras grandes dentro de mi bus naranja, he estado en la universidad, de allí aprendí mi satírica, pero con humildad, que es lo que tiene mi lírica, rodeado de fiestas, lugares, bares de diversión, no te esquivas, pinta y se escapa hacia la otra dimensión. Yo he estado en Chicago perdido con 5 pavos, he confundido 2 trenes y por poco no lo cuento, hermano, he terminado en el barrio feo, muerto de miedo, pensando solo en mi casa, mi madre y cuánto la quiero, oh, oh. Ni si ganas ni si pierdes, dinero, mujeres, nada compara si la soledad te muerde. He visto mucha pasta y mucha necesidad, he visto sitios donde las canas salen solo de entrar. Acuérdate bien, siempre si vives dignamente, da gracias, dale de comer bien a tu mente. Yo he visto muchos sitios y muchas cosas he probado, pero como se está en mi casa no se está en ningún lado. Este es mi sitio, este es mi sitio, mi calle, mi plaza, mi bar, mi clima, mi centro, es mi casa, año tras año con los mismos conceptos, créelo, no necesito mucho más que esto, mi gente, mi radio, mi pampa, mi bici, mi espacio de paz. ¿Cómo andamos bien? ¿Vas el tirón? No, vas un poco andar y te pones a rapear, ¿vale? He cambiado de gusto y de forma de ser, he perdido el contacto con todos para no perder mi fe, he tocado Holanda, Alemania, México, Chile, ¿qué? Y he tocado las salas minúsculas, no te olvides, men. Tienes, bueno, solo queremos llegar a la vale. Ok. Yo he estado en todas las he visitado museos, he sentido el arte, he tenido empleo feo y a veces he tenido un parque. Sí, he tocado con el café. ¿Ves? Vámonos, quédate un poco. Yo he estado en todas partes, he visitado museos, he sentido el arte. Vale, grabando. Sale huevo, sí. Dime tú y se la hago. Gracias. Ahora. De puta madre. Entonces, ponte un poquito más frontal a la luz, si puedes. Te pego el foco un poco más. Sí, pégale un poco. Lleva al monte, tío. Este digo al monte, mi colega. Está apagado. Ya está, la canción ya está. La 9, la 10, no se puede. Vale. Ya te he hecho una foto con calidad. El número 1.
Cuando llego, maquillaje ya, Vale, se supone que ya tenemos la voz grabada, ¿vale? Venga, va. Hacemos coros. Ok, vamos a probarlo. ¿Grabando? Vamos. Oye, Jorge Gascón está en los controles, Tote King en el micro, DJ Randy en la cerveza. Nah, yo no te escucho, no escucho nada. Nah, yo no te siento, no es personal. Tengo a mi gente grande, pero positivo, Chota, Juan y Vudú y DJ Randy. Nosotros bailamos como el shuffle, como el random del Winamp, aleatorio. Todo mezclado, no nos importa mucho, escucha. Nunca han tirado los tóxicos que flotara tan bien. Yo era el bebé de Nirvana. Venga, por lo bien. ¡No! Estoy harto ya, me tenéis harto con el tema de las bambas, que si la Jordan, que todo el mundo, que tenéis la última de la última, mira, todos tenéis muchas bambas, muchos, muchos, y limpitas, pero ninguno las mancháis jugando como yo, mira, a ver si hacéis esto. Sí, yo el gilipollas. Mira, vendo. Y sigo teniendo un montón de zapatillas, mira estas, por ejemplo, estas son las que tengo ahora. No, para el documental vais a decir que no, que no, que me habéis pillado rodando, o vais a decir que esta es mi pinta habitual. Yo considero que hay muchos tipos de artistas. Hay algunos que pueden ser artistas del momento, que sí, que hoy en día pueden funcionar, les puede ir muy bien todo, pero en un futuro lo que hagan no tendrá sentido, o sea, se perderá la gracia de lo que hacían. Y yo creo que Tote será uno de los artistas que perdurará en el tiempo. En un futuro él seguirá estando ahí, su música seguirá estando ahí y seguirá sonando fresca, porque lo ha hecho con corazón, lo ha hecho con alma. Yo creo que será de las personas que marquen ahí un algo, digamos, dentro del hip hop español este que tenemos. ¿Subes al escenario y grabas voz? No sé, igual estaría bien. ¿Y mi hermano ya va? Sí, mi hermano no ha empezado. Dejadme un momento las bases a capela, un segundín. Haciendo una línea cada uno, lo de siempre. Pásale ahora que va a quedar de puta madre el plano. Pásale, 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 justo ahí, vale. Ven, ven. Y el rollo sería que te quedaras ahí, un pelín más para atrás. Ahí. Y ahora cuando digo lo de beba leche calle. La leche de Spanish Platinum. Vale, pues voy a poner la marca. A ver, vamos a grabar la intro esa. Mi colega Lirra tiene un pozo de sufrimiento. Que te hable él de eso. Ya no quedan gimnasios en Sevilla auténticos. Todo se ha evaporado en un mundo de glamour, de toallas perfumadas y de gimnasios para mariquitas. Este es uno de los últimos pozos de sufrimiento que queda en España. Un gimnasio auténtico donde la gente viene a sufrir y a ponerse fuertes. Iron World, escuela de campeones, escuela de artistas. Ah, ¿o hablando directamente así? ¿Eh? Vale, sí, la idea es buena, pero la definición. Grabando, acción. Dejad un poco, ¿no? un poquito más durmiendo, un poco más durmiendo, un poco más durmiendo. Grabando todo sopa, pero dormido y roncando, molaría.
Víctor Lagones. Ahí lo llevas. Víctor Lagones. Ahí. No es un nota cualquiera. Mira, Patri, sígueme. Esto es para todos los notas que hablan de botín, de si atienden botín. Voy a hacer un granito, espera. Vamos a hacer un ensayo. Un ensayo. Un ensayo. A ver. Pues esto sería como la mirada tuya. Pero... una miradita ahora. Tío, en serio. Me he pedido el día libre en el curro, estoy perdiendo pasta aquí. Esto, mira, estos verdad. Son del F3. De del F3 del curro. Haciendo propaganda ahí para que me pidan el día libre. Va a verte. Pedazo concierto, tote. Gracias, compadre. Muchas gracias. Solo eso. Muy bien, tío. Gracias, amigo. Muchas gracias, tío. Esto es una mierda, Guillo. Esto es una puta mierda. Lo intento, en los hoteles lo intento, porque en mi casa, aunque haya pantalla, porque la gente lo va a ver en el documental, ¿me vamos a rendir? Y va a decir, el tete es un falso, porque dice que no tiene tele, que vive sin tele y hay una tele. Falso, no tiene antena. Listo, eres un listo. No tiene antena. Lo que tiene es una cosa para conectarlo a mi disco duro reproductor y poder ver cine, que es lo único que yo veo. Cine. No tiene antena. Si venís a mi casa, le dais al mando y vais a ver cómo no se ve la tele. Nosotros estábamos en Colombia con Antonio Orozco y nos contó que él tiene un hotel y que el tote una vez le reventó la habitación o la quemó, yo no sé qué hizo.